Carissimi volontari, prima di fare il ritorno a Roma, sento il desiderio di incontrarvi e soprattutto di ringraziare ciascuno di voi per l'impegno, la generosità e la dedizione con cui avete accompagnato, aiutato e servito le migliaia di giovani pellegrini. Grazie anche per la vostra testimonianza di fede che è unita a quella di tantissimi giovani provenienti da ogni parte del mondo, è un grande segno di speranza per la Chiesa e per il mondo. Donandovi per amore di Cristo, voi avete sperimentato quanto è bello impegnarsi per una nobile causa. E così io ho scritto questo discorso, non so se bello o brutto, 5 pagine. Un poco aburrido. Lo consegno. Español. Pero me dicen. Me dicen que yo puedo hablar en cualquier lengua. En cualquier lengua, porque todos tienen traductor. ¿Sí? Sí. ¿Hablo español? Sí. Esto, preparar una jornada de la juventud es toda una aventura. Es meterse en una aventura y llegar. Y llegar, servir, trabajar, hacer y después despedirse. Primero, la aventura, la generosidad. Yo les quiero agradecer a ustedes, voluntarios, benefactores, todo lo que han hecho. Quiero agradecer las horas de oración que han hecho, porque yo sé que esta jornada se amasó con mucho trabajo, pero mucha oración. Gracias a los voluntarios que dedicaron tiempo a la oración para que podamos llevar adelante la cosa. Gracias a los sacerdotes, que los acompañaron. Gracias a las religiosas que las acompañaron, a los consagrados, y gracias a ustedes que se metieron en esta aventura con la esperanza de llegar adelante. El obispo, cuando hizo la presentación, les dijo un, no sé si van a entender la palabra, un piropo. ¿Entendieron? Les dijo un cumplido. Ustedes son la esperanza del futuro. Y es verdad, pero con dos condiciones. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? ¿Seguro? No. Con dos condiciones.
No, no hay que pagar la entrada, no, no. La primera condición es tener memoria, preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Testimonio de la segunda voluntaria estaba lleno de memoria, lleno de memoria. Memoria de un camino andado. Memoria de lo que recibí de mis mayores. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. ¿Está claro? Padre, ¿y cómo hago para tener memoria? Habla con tus padres, habla con los mayores. Sobre todo, habla con tus abuelos. ¿Está claro? De tal manera que si vos querés ser esperanza del futuro, tenés que recibir la antorcha de tu abuelo y de tu abuela. ¿Está? Me prometen que para preparar Panamá, ¿van a hablar más con los abuelos? ¡Sí! ¿Y si los abuelos ya se fueron al cielo, van a hablar con los ancianos? ¡Sí! ¿Y les van a preguntar? ¿Y les van a preguntar? ¡Sí! Pregúntenle, son la sabiduría de un pueblo. Entonces, para hacer esperanza, primera condición, tener memoria. Ustedes son la esperanza del futuro, le dijo el obispo. Segunda condición. Y si para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse. Escuchamos el testimonio, la despedida, testimonio, despedida de este compañero nuestro a quien el cáncer le ganó. Quería estar aquí y no llegó, pero tuvo coraje, coraje de enfrentar. Y coraje de seguir luchando, aún en la peor de las condiciones. Ese joven hoy no está acá, pero ese joven sembró esperanza para el futuro. Entonces, para el presente, coraje. Para el presente, valentía, coraje. ¿Está claro? Y entonces, si tienen, ¿qué era lo primero? ¡Memoria! Y si tienen, ¡coraje! Van a ser la esperanza. ¡Seguro! ¿Está clarito todo? ¡Sí! Bueno. Yo no sé si voy a estar en Panamá, pero les puedo asegurar una cosa, que Pedro va a estar en Panamá. Y Pedro les va a preguntar si hablaron con los abuelos, si hablaron con los ancianos para tener memoria, si tuvieron coraje y valentía para enfrentar las situaciones y sembraron cosas para el futuro. Y a Pedro le van a responder. ¿Está claro? Que Dios los bendiga mucho. Gracias, gracias por todo. Ahora, ah.
Ahora todos juntos, cada uno en su lengua, le rezamos a la Virgen. Dios te salve, María. Y les pido que recen por mí, no se olviden, y les doy la bendición. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ay, me olvidaba. ¿Cómo era? Ay,